Resulta que en las bases programáticas del Frente Amplio se dice que van a acudir a los mecanismos legislativos para lograr la participación de trabajadores y de usuarios en la administración de las empresas públicas, de los entes autónomos y servicios descentralizados, como en ACE y como en el BPS. ¿Qué significa esto? Poner representantes de los trabajadores en UTE, OCE, ANTEL, ANCAP, Banco República, Banco Central. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero el doctor Vázquez tiene que decirlo, porque las bases programáticas de su programa de gobierno así lo indican. Porque si no, están diciendo una cosa, haciendo otra y ocultando las cosas reales que están aconteciendo de una izquierda del 2014, la actual, que es distinta en su composición a la del 2004. No es la misma, no es la misma, no nos confundamos. Los sectores más radicales, de mayor izquierda, más cerca de la izquierda, son los que son mayoría hoy dentro del Frente Amplio. Entonces, ¿qué van a venir a decir? Que el doctor Lacalle Pou no puede gobernar porque no tendría mayoría parlamentaria, si el que no tendría mayoría parlamentaria aún ganando la elección es el propio doctor Tabaré Vázquez. Nos hablan alegremente de subir el Producto Bruto al 6% en materia de inversión educativa, pero no dicen de dónde sacan los recursos económicos, donde hablan de inversiones por montos siderales, pero no dicen también que en ocho meses, gastaron 40 millones de dólares en publicidad oficial con dinero de todos los uruguayos para apoyar el proyecto político del Frente Amplio. Y este gobierno tendrá votos, tendrá mayorías parlamentarias, tendrá recursos económicos, pero también tiene mala gestión en todos los ministerios, sin ningún tipo de duda. Mala gestión. Pésima gestión. Yo le voy a decir una cosa, me hago cargo. Y esto es lineal, no estoy buscando cosas extrañas. Se lo tengo que decir acá. Yo leo la agenda programática del Frente Amplio, página 27-28. Escucho a Michelini, que dijo que va a poner más impuestos. Escucho a Astori contradecirse con Vázquez. Y aparte leo los gastos que va, de alguna manera, a hacer Vázquez si es presidente, 2.500 millones de dólares. Yo les quiero decir una cosa bien clara. El Frente Amplio, si es gobierno, va a tener más impuestos. Bien. Sáquenselo con peine fino. O va a generar otros impuestos o va a aumentar los que hay. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir porque surge claramente de estos elementos que yo manejo. Si nos toca ganar a nosotros, a priori, de pique, coherentemente hemos dicho, primero, vamos a derogar el impuesto de las jubilaciones. Segundo, vamos a rebajar el IRPF en la franja más baja, en la primera mitad, y vamos a exonerar la otra parte. Van a haber deducciones, entre otras cosas, a los alquileres. Vamos a establecer exoneraciones tributarias en lo que hace a políticas sectoriales, al transporte, a la granja y a otras producciones. Está claro, nuestra agenda habla de menos impuestos. La otra habla de muchas cosas. Y si no dice que lo van a bajar y habla de mucho, y uno ya le levantó la perdiz, es porque lo van a hacer. Pero supónganse que yo estoy equivocado. No me crean, que se siente acá Astori, acá Azucena, y ahí van a poder ver los números, que son gente que sabe. Y así en estos 14 días nos sacamos la incertidumbre. Porque en eso queremos ser bien claros. Si Jorge y yo damos la cara acá, y lo podemos mirar a los ojos, lo tenemos que poder mirar a los ojos dentro de 5 años. Y por eso lo que nosotros comprometamos se hace, se puede hacer. No es jarabe de pico, no es paye, ni es calorcito de la urna a ver cómo manoteamos un voto más, aún engañando a la gente. Eso para nosotros no cabe.